Buen día, amigos cuereros. Estamos con otro proyecto para recuperar retales. En este caso, a veces tenemos cuero, no lo suficientemente, un pedazo suficientemente grande como para hacer una cartera, un maletín o algo más importante. Entonces, con un pedacito así, esto es todo lo que necesitamos. Serían dos bolsillitos tarjeteros, el cuerpo que va a ser un monedero o billetero, para salir a hacer las compras, con dos tarjetas. Y con un fuellecito, y el cierre va a ser pico del oro. En este caso, ya que me queda uno, digo, lo voy a aprovechar, pero puede ir con broche, brochimán. Si va con brochimán, hay que forrar la parte de adentro. Yo ya lo corté, corté dos bolsillitos, corté el cuerpo y una tirita, que no hay moldes, una tirita de cuero para poner una argollita o un mosquetón. Lo que voy a hacer ahora, voy a redondear los bordes. Termino de redondear los bordes y pinto los bordes de negro y bruño. Una vez que hice todo ese trabajo, continuamos con el armado del monedero, que es muy simple. Es todo lo que se necesita. Es un pedazo chiquito de cuero. Así que, bueno, manos a la obra. Tengo la suerte de tener goma tragacantos. Si no tenemos esto, podemos bruñir tranquilamente con agua, humedecemos el borde, y si el cuero está a su punto caramelo, ahí lo bruñimos. Para mí queda casi exactamente igual. No, a mí el tragacanto este me lo regalaron, no es que lo compré. Yo generalmente no gasto. Queda bárbaro, es perfecto como queda con agua solamente. Sí, no noto la diferencia. Uso el tragacanto porque me lo regalaron, nada más. Si no, yo no gastaría plata. Bueno, tampoco gastaría plata en ese que le llaman el tokonole, que no, nunca lo usé. Creo que es japonés. Bueno, sigo bruñiendo con agua. En la parte de adentro le pongo una tinta lustre que lo deja un poquitito más firme y protegido y no deja que los pelitos me separen. En el molde va a estar marcado la posición del bolsillo, la posición de la... En este caso yo estoy utilizando pico del oro. Si van a utilizar broche, acá tienen el centro como para ubicar el broche. Lo que voy a hacer ahora es canal de costura, y ya los voy a posicionar. Va uno así y el otro así, para que cuando cierre queden los dos hacia arriba. Bueno, hago canal de costura y presento en el cuerpo. Está agujereado, utilicé cinta doble faz. Tengo marcado el punto central. Voy al punto central y voy al punto de acá, que ahí se ve. Y voy al punto de acá, que ahí se ve. Presiono y lo único que hago ahora es agujerear más cómodo con la lesna y costureo. Les comento, como voy a usar pico del oro chico y tengo el bolsillo este adelante, si yo lo pongo ahí, después cuando pongo el pico del oro, le va a costar cerrar porque tiene muy poco margen el agujerito. Entonces sí o sí también le tengo que poner un suplemento, por más que los cueros sean finos. Recién ahora calza justo para que esto cierre de una. Ahí cierra perfecto. Bueno, ahí lo remacho y ya estamos terminando el modelo. Costuré los dos bolsillos que me olvidé de comentarlo, son para algunas tarjetitas. Entran unas cuantas si uno quiere. Este queda tapado. Puse el pico del oro con el suplemento, si se ve. Esto lo pongo ahí para que no se pierda. Cuando termino todo, ahí lo aplico.
Acá voy a doblar. En esta oreja doblo continuando esta línea. Doblo ahí y mojo el cuero. Mojo el cuero, ahí se ve el que está mojado. Es para que el doblez sea más cómodo. Y ahora doblo hacia adentro. Doblo también siguiendo esta línea. No martillo muy fuerte, ya que se puede rajar un poquito el cuero. Por eso mojo el cuero. Una vez que hice eso, dejo que se seque y ya estoy como para el armado. Vamos a dejar que se seque esto y pegamos. Cementé. Una vez que está seco, lo único que hago es presiono y voy pegando bien en el borde. Bien en el borde de este lado. Ahí está. Esto queda así. Bien pegadito y hago exactamente lo mismo del otro lado. Después abro con la punta y pongo esto como para costurarlo. Hago lo mismo de este lado. Voy pegando. Ahí. Ya les muestro de frente. Y esto queda así. Ahí va a ir la tapita. Así quedaría. Ahora vamos a aplicar a terminar todos los cierres. Estamos terminando la costura, ya le apliqué esto, que lo único que hice es ponerlo y costurarlo. Y acá estoy haciendo, en este caso, la doble puntada. Estoy costurando ida y vuelta. Acá le doy doble puntada en este atraque. Y termino esta costura y está terminado el monederito. Ya está terminado. Acá va un sinfín para las llaves o una cadenita, lo que ustedes le quieran poner. Yo lo hice con pico de loro, puede ir con broche. Realmente está bárbaro. Tiene tarjeta en la parte de atrás, tarjeta en la parte de adelante, más tarjetas ahí adentro, dinero, documentos muy importantes para la subsistencia de la familia. Ay, me gustó mucho. Es importante el suplemento que le puse ahí abajo. Bueno, espero que les guste y suscríbanse si pueden, únanse al canal y no se olviden que los quiero.